El virus de papiloma se adquiere cuando se tienen relaciones sexuales sin protección o cuando no se está vacunado contra la enfermedad. Al adquirirlo, este virus es capaz de causar el cáncer de cérvix en la mujer. Este virus se aloja principalmente en todo aquel tejido que tenga líquido, así mucosas. Principalmente el cuello de la matriz. Esta incidencia en el cuello de la matriz de la infección hace que desarrolle cáncer. Entonces es un proceso largo, no es que toda paciente que se vaya a infectar por el virus del papiloma humano va a desarrollar un cáncer, pero sí todas las pacientes que tienen cáncer en algún momento tuvo una infección por el virus del papiloma humano. Entonces, ¿cuáles serían los primeros síntomas? Las mujeres tienen sangrados completamente anormales, tienen dolor en la parte baja del abdomen, tienen dolor pélvico, tienen dificultad para hacer del baño, tienen anemia, se sienten cansadas todo el tiempo. Todos estos nos van orientando a que está ocurriendo algo en la pelvis y ese algo en alguna de las ocasiones puede ser el cáncer. Uno de los factores que inciden en que las pacientes busquen ayuda médica ya cuando la enfermedad está avanzada es la falta de una cultura del autocuido en la mujer. En Nicaragua no tenemos la cultura de estarnos revisando adecuadamente con el ginecólogo. Son pocas aquellas mujeres que religiosamente van todos los años con el ginecólogo a realizarse su Papa Nicolau y de esta forma detectar de manera oportuna el cáncer de cérvix. Entonces, lo más común es que en Nicaragua encontremos etapas que ni siquiera se pueden operar. Tenemos una enfermedad que es completamente prevenible, pero en Nicaragua representa una enfermedad que no está siendo tratada de manera adecuada. Entonces, en Nicaragua estamos encontrando muchas etapas avanzadas. Generalmente se ha detectado lo que es el cáncer en mujeres ya arriba de 35 años. Es por eso que nosotros educamos a la población y más a las mujeres adolescentes, ¿verdad?, que inician su vida sexual tempranamente, que se hagan el chequeo ginecológico y aparte de eso educamos sobre lo que es lo método anticonceptivo y el uso correcto del condón. Tener un diagnóstico temprano ayuda a la paciente a recibir un tratamiento más oportuno que elevará sus probabilidades de sobrevivir al cáncer. La importancia de hacer algo que se llama duotest, que es no nada más hacer el papanicolaou, sino hacer el papanicolaou y determinar si este papanicolaou está alterado por los virus que causan cáncer. De modo que si tenemos una paciente que tiene el virus que causa cáncer y un papanicolaou alterado, podemos seguir a un estudio más especializado que sería la colposcopía. Si seguimos estos pasos, el cáncer no debería de aparecer nunca en la mujer y en caso de que llegara a detectarse alguna lesión, esta va a ser completamente tratable. Entonces, cuando una mujer cumple 30 años, se debe hacer el duotest para determinar cuáles de esas pacientes tienen riesgo de desarrollar cáncer. En el caso de que nosotros identifiquemos que una paciente tiene el virus de alto riesgo para cáncer, esa paciente tiene que hacérselo anual. Si no identificamos que esta paciente tiene cáncer, tenemos 3 años. 3 años donde no necesitamos hacer una prueba y aún así estar seguro de que esa paciente no va a desarrollar una alteración en el cuello. Una de las conductas de autocuido es protegerse en las relaciones sexuales para evitar el virus del papiloma humano, que es el causante número 1 del cáncer cervicouterino. Para eso es necesario que la mujer cada año nos hagamos un chequeo ginecológico, que es el papanicolaou. Es un examen que a través de un chequeo ginecológico, la doctora clínicamente inspecciona el cuello del útero y toma la muestra del cuello del útero y es enviado a patología para detectar si hay células precancerígenas. En sus primeras etapas, el cáncer cervicouterino no genera síntomas. Los médicos sugieren la vacuna contra el virus del papiloma, pero esta debe aplicarse entre los 9 y 14 años de edad, tanto en hombres y mujeres, para prevenir el 90% de las alteraciones generadas por el virus. Para lograr este nivel de protección, la vacuna debe aplicarse antes de la primera relación sexual. Walquiria Chavarría, Voz TV.